hermoso día como para grabar un hermoso vlog para las hermosas pandillas junto a mi hermosa Puchis. ¿Estás de acuerdo, Puchis? ¡Hola, pandillas! Ah, perdón, perdón, fui un grosero. Antes que nada, hola, pandillas, ¿cómo están? Les hago una reverencia. Les doy un besito. Puchis, les doy un besito. Pongan aquí sus pompitas, acomoden la pantalla. ¿Ya la acomodaron? ¿Sus pompitas a la derecha? Así que, órale pues, ahí está. Estamos muy contentos el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer, mi querida Pus Puchi? Pues, ustedes como ya saben, pandillas, ya estamos a punto de casarnos, acerca el día. Faltan como 40 y tantos días. Y ahorita nos toca ir a ver al padre. A ver, vamos a platicar con él unas cositas. Y pues, a ver qué nos dice. Así es, vamos a platicar con el padre que nos va a casar. Porque nosotros nacimos católicos, nos bautizaron y así. Y entonces vamos a hablar con él para que nos diga, ¿aceptan? Y digamos, aceptamos, claro que sí, mi señor padre, ¿verdad? Sí, veamos todo lo de la misa y todo eso. Estamos emocionados, estamos así con la, así con el nerviosito, pero muy feliz. Me privo de la... Sí, nos queda un poquito lejos la iglesia, entonces hay que apurarnos. Sí, sí. No, me agarras mis boobs, mis men boobs. ¡Vámonos! Vamos ya de camino y la Puchi se anda haciendo snapshots. ¿No se alcanza a ver? Ay, sí, tapando la cámara. Pero está poniéndose la cara de su papá, estoy viéndolo. Aquí podremos apreciar esta avenida que se llama Plan de Ayala. Creo que todavía es Plan de Ayala aquí. Nos dirigimos hacia la iglesia en donde está el padre con el que vamos a platicar. El GPS marca que está a 40 minutos y es mucho tiempo. Está más cerca a la casa de Puchis, en Zacatepec. Vamos a ver qué nos espera ahorita y después de platicar ya con el padre, les vamos a decir qué nos dijo, a ver si se va a armar o cómo va a estar la cosa, ¿no? Si se va a armar. Aquí, en este folder, cheque. En estos folder que Puchis me hizo ordenar rapidísimamente antes de venir, viene todos nuestros papeleos que necesitan, que son, voy a platicar cuáles son, es certificado de salud, expedida por un centro de salud. En el cual dice que estamos bien y que no tenemos ninguna enfermedad de transmisión sexual. También tenemos que llevar el acta de nacimiento actualizada, acta de bautismo, acta de confirmación, acta de primera comunión. No, y para encontrar todo esto fue un rollo porque lo tenía mi mamá, luego tuvimos que ir a actualizarlo y sacarlo a las otras iglesias. Ajá. Y ya tenemos las fotos que nos pidieron. Ya todo, al parecer ahorita todo bien, no nos hace falta nada. ¿Verdad, Proy? Más que conquistar al padre. Conquistar al padre, pero ya estamos muy animados. Estamos a 14 de septiembre, o sea, faltan 12 días. ¿Un mes, 12 días? No, para mi cumpleaños. Ah. A ver, cumpleaños. Sí, faltan 12 días. Acuérdense, cumple el 26 de septiembre, así que vamos a darle mucho amor ese día. Ahorita nos vemos, pandillas. Bye. Acabamos de salir de la iglesia que está por aquí cerquita, vengan por aquí. Hablamos con una persona que está encargada ahí y pues nos dijo como que estábamos así al borde de tiempo para lograr todo esto. Tenemos que ir a una plática este domingo que es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos que llevar lunch y pues sí, se armó. Muy bien, todo salió bien porque somos buenas personas. Sí, todo salió bien. Y yo me puse nerviosa porque yo tenía un papel que era de mi confirmación de niña. Mi confirmación la hice cuando tenía 3 años. Y yo estaba nerviosa porque yo ese papel no lo encontré en mi casa. Entonces, no se pusieron exigentes. Había una copia, ¿no? Ajá, había una copia nada más de que querían el original. Entonces, ya lo conseguí. Se lo di y yo pensé que me iba a exigir original, pero no. Yo estaba neta nervioso. He soñado un par de veces con esto, como que en el estrés que traíamos de eso. Pero sí, se pudo todo, estamos muy contentos. Tenemos que ir el domingo. Lo que no entendimos fue otra cosa, que tenemos que llevar algo que se llama exhorto a cada una de nuestras iglesias. El exhorto es, por ejemplo, yo tengo que llevar ese papel a la iglesia de Zacatepec. Ajá. Ahí es cuando van a decir, esta persona se va a casar. Hay alguien que quiera lo contrario, para que si alguien no quiere que me case, lo diga en ese momento y no el día de la ceremonia. Ah, ¿neta? Eso es el exhorto. Ah, o sea que ya no hay la posibilidad de que alguien llegue a interrumpir nuestra boda. Ajá, exactamente. Por eso en las películas están mal, pandillas. No existe. Supone eso, que ya no debe de pasar eso. Acabo de entender totalmente todo, Puchis. No, es que nos dijeron que tenía que estar 4 domingos ahí. Ajá, pero tiene que estar un mes ahí para darle tiempo a la gente que si, por ejemplo... Que se entere, pues. Que se entere. Por ejemplo, si yo tengo otra esposa por ahí, pues que vaya y que diga, oye. O si tú tienes otro esposo... Ah, ok, ya entendí. Ok, es que creyó la Puchis que tenemos que estar yendo 4 domingos a misa. A misa y a Zacatepec. Yo a mi iglesia. Pero no, tenemos que dejar ese papel ahí para ver si alguien sopó. Ay, Puchis. Hasta ahorita estoy comprendiendo esto. Es algo chido, ¿eh? Donde te salen otros 3 maridos por ahí, Puchis, ándale. Esta boda se
se lleva a cabo, te perdono. Sí, este domingo, justo este domingo vamos a tener una plática extrema porque es de 8 a 5. Y la verdad yo no tengo ni idea de qué sean las pláticas, pero obviamente son presenciales. Y pues todo chido. Mañana nos entregan las invitaciones de la boda y ustedes van a estar ahí para que se las enseñemos. Así va a ser así, las vamos a abrir, las vamos a enseñar, a voltear, a chupar, a olfatear, a lamer, a probar, incluso me voy a comer una. Y la verdad es que nos están saliendo un poquito de más invitados. Vamos a ver si hay la posibilidad de aumentar un poquito la cantidad, ¿verdad? Sí, pues sí, vamos a ver. Estoy súper feliz de que ustedes hayan estado en todo este proceso, que la verdad, a lo mejor se vio fácil en el video, pero hay un momento en el que sí yo me estresé y decía, ay, no, mejor sí, mejor no, mejor sí, mejor no. O sea, me refiero a los detalles, ¿no? Sí, a al principio dan de cuenta que y ya habíamos decidido las mesas y de repente me escribía por WhatsApp la Puchis. No, siempre, no, mejor quiero estas. Y ya que decíamos, no, mejor queremos estas, ¿sabes qué? Siempre sí quería las anteriores. Y así con las flores, así con los colores, así, así, así. Novia psicópata, novia psicópata. Yo les quiero volver a decir que si ustedes van a casarse, si ustedes van a tener una fiesta de 15 años, una fiesta de 18 años, ustedes escojan lo que quieran, no se dejen influir por los demás. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a desayunar, comer, porque no hemos desayunado y no hemos comido y ya son las 2 de la tarde, casi, casi. Y vamos a buscar un lugar bonito. Te voy a llevar a un lugar bien bonito a comer. ¿Sí? Sí. ¿Va? Va. ¿Por qué? I love her. Y como antes le hacíamos, le voy a decir ahorita el lugar que la lleve, que es un lugar nuevo, la Puchis. ¿Cómo calificas el lugar del 0 al 10? La comida del 0 al 10, el post del 0 al 10, las bebidas del 0 al 10, todo, Puchis. ¡Ay, mira, un perrito! ¿Ya lo vieron, pandillas? ¡Uy! Digan adiós. Yo odio que los perros estén en los techos, pandillas. Entonces, ahorita nos vemos. ¡Bye! Pandillas, pues ya llegamos al restaurante y nos llevamos con la sorpresa. Yo no conocía, pero apenas pasé con el Titis y me dijo, ese restaurante está muy bonito, tienes que llevar a Pau, y aquí estamos con la Puchis. ¿Te gusta el lugar, amor? Sí, está súper bonito, súper, súper bonito. Me encantan las sillas transparentes. Hay mucho jardín, las sillas son como transparentes, muy bonitas. Es como muy... se ve como muy nice, ¿no? Ajá, está porque, bien padre. A ver, ahorita a la hora de pagar va a estar la cosa. Porque ahorita me pusieron la servilletita así. Y a mí nadie me pone una servilleta, yo estoy acostumbrado a servilletas de papel. Pero está padrísimo el lugar. Y dicen que la comida es como italo-mexicana. Italiana y mexicana, pues. Gracias. Pues sí, está carito, pero se ve muy rico, ¿eh? O sea, las entradas de 220, 230, 280, especialidades de 360 pesos. O sea, sí nos vamos a gastar nuestro dinerito, pero pues una que otra vez hay que dar nuestros lujitos y consentirnos, ¿va, Puchis? Porque hemos estado trabajando mucho, le hemos estado echando muchas ganas, entonces creo que nos merecemos esto y más. Y me merezco un beso tuyo. Estamos muy lejos. Ahorita nos acercamos. Es que como estamos en un restaurante muy elegante, tenemos que conservar cierta distancia. Imagínate que quisiéramos darnos unos besotes. Nada, es que no hay comensales, pero si no... Me acaba de preguntar la Puchis que qué quiero comer. Yo le dije, pues voy a pedirme, de entrada vamos a pedir un vuelve a la vida, que es como mariscos. Ay, se me hizo agua la boca. Y ya de plato fuerte le dije, quiero una pechuga de pollo. Y volteé a ver la Puchis y me dijo. Le dije, Puchis, ¿cómo vas a pedir una pechuga de pollo si venimos a un restaurante diferente? No puedes ir por la vida pidiendo pechuga de pollo a todos los restaurantes que vayas. Porque Puchis va a cualquier restaurante, va al sushi, va a comida japonesa, va a comida italiana, comida española, comida brasileña, y en todos dice pechuga de pollo, pechuga de pollo. Tiene toda la razón a Puchis, así que me voy a arriesgar, voy a pedir otra cosa. Pechuga del pato, filete de venado. No, ¿sabes qué? Quiero salmón chileno. Mira esta, parrillada mixta de pescados y mariscos. Bueno, vamos a pedir uno para compartir y ya vemos. Y al final vamos a tomarnos un vino. ¿Te parece? Un Clericot. Y pandillas, decidí ir a hacer pipí y el baño también está majestuoso. Ahí estoy yo, ahí vuelvo a estar yo, y ahí en el fondo estoy yo. Y allá está alguien más. Está bonito, está muy bonito, la neta. Me parece que es el de mujeres este, obviamente, porque está dibujada ahí una bella dama. Entonces es este, donde está el varoncito. Muy bien. Aquí estoy nuevamente yo, es cuando sales, para ver cómo estás, si te ves bien. Está uno chido.
a sus mejores poses. Tengo la panza. Perfecto, continuemos. Ah, muy bien, muy bien. Más espejos para que cuando hagas pipí voltees a ver tu trasero y digas, oh sí, baby. Y bueno, ahorita nos vemos porque voy a hacer lo mío. Acaba de llegar nuestro Vuelva a la Vida. Yo los que conocían un poco más rústicos, por así llamarlos. La Puchi está come y come pan. Tengo mucha hambre, miren. Estos palitos alargaditos son extremadamente ricos, pandilla. ¿Te encantan? Uh-huh. Mm. Y con tu permiso. Limón y sal, Luis. Limón y sal. Oye, vamos a probarlo así. Yo te voy a decir qué tal. Pues. Uh-huh. Mm. Está muy rico, man. ¿Tiene limón y sal? Tiene pulpo. Nos pedimos que Puchis. Así es, un clericot para brindar por nuestro amor, por nuestra boda. Tienes que decir algo bonito. Por el padre. Ahorita que clic, que hagamos clic. Por mí te voy a degustar más. Súper rico, pandillas, de verdad. Está bien bueno, ¿no? Está bueno, pero yo considero que para el precio es poquito, pero está delicioso. Súper rico, pandillas. Puchis, llegó el momento de brindar. Di algo bonito. No, ya te había dicho yo antes. Puchis, la neta, estoy súper entusiasmado por la vida que tenemos y súper contento pensar todo lo que nos falta por vivir juntitos y que siempre nos vamos a apoyar y siempre vamos a cumplir los sueños juntos del uno del otro, ¿vale? Pues, qué raro. Un abrazo de maracuyá, por supuesto. Ok, muchas gracias. Gracias. Cheque, este es el pulpito que ese me lo voy a comer yo porque no le gustan a Puchis. Ay, qué raro. Qué raro, sí. Vamos a probar. ¿Va a ser? Come pulpo, pues. Lo voy a probar. Cheque. Esto es el pulpito. Yo soy fan del pulpito. Me voy a comer así de una. Ay, qué nasty. Ya le hice una preparación al Puchis de no sé qué, pero se ve algo viscoso. Pero sabroso, como Timón y Pumba. La Puchis anda viendo el video que va a salir en unos momentos y llegó la cuenta. Está bien, o sea, muy bien. No comimos tanto también por eso. No, pero nos relajamos súper rico con el vinito. Miren, pandillas, ya nos íbamos y aquí hay como arreglos de boda o algo así. O como que hubo un evento ayer y estos son como los arreglos. Están bonitos, ¿no, Pruis? Están bonitos, Pruis. Vámonos. Comimos bien, comimos rico, pero el vino, bueno, el clericot nos relajó mucho. Así que ahorita vamos a la casa a descansar un ratito y luego vamos a ir a visitar a mi mamá a su casa en el bosque y ustedes, como siempre, nos van a acompañar. Puchis, ¿cuánto le pusiste al lugar? Vamos a empezar primero del 0 al 10 al lugar en instalaciones. Al lugar le pongo obviamente 10. Estaba súper, súper bonito, como ustedes pudieron ver, pandillas. Me encantó. Era un restaurante italiano-mexicano, entonces como que había de los dos y comida de los dos, así con un toque de los dos. Entonces al lugar le pongo 10, todos los meseros súper amables y románticos. El servicio 10.
Sí, servicio 10. El precio para, o sea, es muy poca comida para lo que te dan. La comida, primero le pongo un 9. ¿Tú? Yo un 9 también. ¿9? Sí, me gustó mucho. Nos gustó mucho, pero siento que le faltó, no sé, un toquecito. Pero 9 es una calificación muy buena. Y a la cantidad le pongo un 6. Porque es muy poquita la cantidad para el precio. Ajá, ¿sabes? Para lo que cuesta, sí. Pero en general le vamos a poner al lugar, yo creo que yo le pondría en general un 9. Sí, un 9. Está muy rico, panes. Y ya ahorita estoy notando en la cámara que como que se desmaquillaron mis moretones. Sí, porque ahorita vi un moretón así muy marcado. Ajá, como que se me están marcando mucho. Y ahorita vamos a descansar y el Puchis que se eche una manita de gato. Vi por ahí que a ustedes no les gusta que vayamos a comer, pero Puchis y yo adoramos extremadamente comer. Ay, de hecho, ahorita que lleguemos a la casa, les voy a enseñar una galleta que la guardé especialmente para el video, que es la galleta más extremadamente deliciosa del mundo, Pandillas. Nunca he probado algo igual, ¿verdad, Puchis? Así es, Puchis no la probó, pero bueno. Hay mucho tráfico y me está poniendo nervioso esto. Hola, pandillas, ya llegamos a la casa de mi mamá en el bosque. Y bueno, Chere se bajó y está jugando con unos perritos. Ustedes se preguntarán a lo mejor ahorita en dónde está Mimo. Y mi mamá la tiene en otra casa con otros perritos. Entonces, ahorita tiene nuevos amigos Chere y anda, corre, 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 corre. Y bueno, les vamos a dar un tour de su casita porque a mí me encanta, se los juro. No sé si ya lo hemos hecho alguna vez, creo que no, un tour no les hemos dado. Pero a mí me gusta mucho. ¿A ti, Pus? A mí también. Vengan, pandillas. A ver, la Puchis va a ser la que le enseñe. Bien, aquí está el refrigerador con sus patos. Yo, eso fue lo único que pensé, que no nos iba a enseñar la Puchis, pero se fue directamente a agarrar los patitos. Eso somos tú y yo. Y esta es la boda. Así todos nos están viendo. Y es el padre. Este es el padre, sí. No, pues sería bueno que nos enseñes algo más interesante. Tantas cosas que hay por aquí. Ay, espera. Bueno, esta es la cocina. Me gusta mucho esto, mira. Me encanta. Me encantan las ventanitas porque dan al piso de la allá afuera. Y aquí tacitas de té. Estilo, ¿cómo se llama? Turquía. Estilo Turquía. Creo que de hecho esta las compré yo en Turquía, no estoy seguro, creo que sí. Aquí está el comedor. El comedor también me encanta porque tiene vista hacia todo esto. Está muy raro, ¿no? Hay muchas vistas aquí. Sí, mira este pajarito. Órale, ahorita me sacó de onda, ¿eh? Y dije, mamá, y sé qué animal. Y qué. Es un. Tu mamá Bates. Y allá hay una cámara de seguridad. Por si se quieren venir a robar pandillas, no. ¡No! Y aquí, el año pasado venimos más o menos como por enero, diciembre, y hacía frío. Entonces venimos aquí y nos sentábamos aquí todos, la familia de Puchis. Sí, muchos como sencillos, así. Súper chido. Yo les quiero enseñar aquí. ¿Qué? Y chequen, pandillas, chequen esta. Esto siempre ha sido mi sueño, pero nunca lo he logrado. Este como, y es un como jacuzzi. Vean, pandillas. Está súper bonito, o sea, imagínense la Puchis, yo aquí, la Puchis así, yo. Aquí en la noche, súper oscuro, con un vinito aquí. Puchis, ¿qué dices tú y yo? ¿Qué? Sí. Y pues, no sé, las travesuras. Pues, ¡no! Y chequen la llave, es súper chida. Mira, no la ves, abre el Puchis. ¿Por qué no, Puchis? ¿Qué pasa con la Puchis? No. ¿Y la vista de allá? Y hay vista, no manches, imagínense, pandilla, está aquí calientito, con unos chocolatitos ahí en la mano de Puchis. Aparte, está profundo, ¿eh? Si se llena todo, aquí a pato lo tapa. Un día te voy a organizar aquí algo súper romántico, te lo juro, velitas alrededor, vinito, una fogatita, sí. Yo desnudo. No, tú no. Opcional, desnudo. Opcional, ah, opcional, bueno. Opcional. Y miren, aquí hay un pez. Soy yo. Me gusta. Ah. Quiero tocarlo, a ver. ¡Uy! No manches, ¿la viste? ¿Qué? Se movió. ¿Lo ibas a tirar? Válgame, válgame. Y tú, me gusta buena el estilo de la casita de Ana. Y está aquí para cuando ya sea viejito yo, que no falta mucho. Sí, Paola, pues como en los años 2016, cuando estábamos aquí, ¿te acuerdas, mi reina? Y Paola, ¿qué, mi amor? Es que no te escucho bien. Ay, mi amor. Y así vamos a estar bien viejitos. Y acá hay una vista increíble hacia aquí afuera, pero, no salieron con esto. ¿Está cerrado? Está cerrado. Pero nos vamos a saltar por la ventana como buenos valientes. Sus botitas de Marilyn Manson. Chicken, 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 chicken. Mira, aquí está colgado algo. Y como nosotros tenemos aquí un material propio de reyes, vamos a acercarnos. Una ardilla psicópata, así se pone la Puchis cuando está enojada. Chequen esa cara. Así se pone la Puchis cuando está de malas. ¿Cómo pondrías a tu mamá allá? Amor, no, no, vente para acá. No manches, amor. Te voy a explicar, me da, ¿no? Me da miedo. Tu mamá. Ya la Puchis estaba, su pierna ya la tenía del otro lado. No manches.
No está alto. Un día Conchita saltó ese día. Sí, es cierto. Y nadie se dio cuenta hasta que vieron las grabaciones donde se lanzaba, pero no le pasó nada. Y también aquí Conchita sufrió algo muy malo. No sé si sea apto decirlo, pero creo que no, no vamos a decirlo. No vamos a decirlo, se lo dejamos en su imaginación. Ustedes comenten aquí abajo qué creen que pasó, que nadie vio, pero se vio en las cámaras, pero algo pasó aquí. Y miren, pandillas, estas son las florecitas favoritas de mi abuelita. Un día le voy a comprar unas, se las voy a llevar, pero creo que son así como de clima un poquito más frío y allá en Zacatepec hace calor extremo. Yo me acuerdo de un momento que me dijiste, acuérdate de este momento, hace casi 3 años. Y te juro y te apuesto por Dios que no te acuerdas. Sí, porque dijiste, la gente chida gira. ¡No, no! Que dijiste, no, acuérdate de esto, no manches, me estoy pasando increíble. ¿En el DF? No, ¿eh? Aquí en Cuernavaca. ¿En Cuernavaca? Sí. A ver, ayúdame a recordar. No te acuerdas, no se acuerda. No me acuerdo, ay, qué mala onda. Estábamos en departamentos en el piso 8. No sé por qué, pero empezábamos a andar, teníamos como 3 meses de ser noviecitos. Y no sé por qué, pero yo me empecé a sentir mal, tenía como fiebre, no sé. Y Puchi se puso hielito. Entonces me dijo, si quieres te preparo la regadera para que te relajes ahí un poquito y ya. Y Puchi me estuvo acariciando mi cabellito porque de verdad me sentías muy mal físicamente. Y Puchi me dijo, no te olvides nunca de este momento. No lo olvidamos porque lo acabo de recordar. Dame five. Dame five. Puchis, 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 puchis. Puchis. No, Puchis. Nunca más olvidar ese momento. Y ahora, les quiero recordar a todos ustedes y Puchis, no vas a dejar mentir, que la gente chida gira en el bosque. La gente chida gira en el bosque, entre lo verde, entre animalitos, entre sonidos de pájaros. Sonidos de abejas, sonidos de cheres, sonidos de paolas. ¡Ya, Puchis! ¡Ya! Sonidos de amor. ¿Ah? Cambié, ¿no? Ahora vamos hacia allá arriba, a ver qué nos podemos encontrar. Aquí está el baño. Mira, pandillas, el baño. ¿A poco no habían visto algo más hermoso? Toquen esto, tóquenlo, pandillas. Tóquenlo con nosotros. Aquí estoy yo con ustedes, pandillas, son mis pandillas, yo soy su Puchis, ella es su Puchis. Miren, aquí castigaban a Matilda. Tronchatoro, ¿sabes? Vean aquí qué bonito. Muchas gracias. Y me gustan las escaleritas. Y miren, pandillas, no sé si recuerden un momento que tuvimos aquí Puchis y yo. Que nos mojamos porque estaba lloviendo horrible y estábamos aquí parados justamente. Mira, Puchis, tienes una foto muy sensual allá. Sí. Y no sí. Pudes, esa vez no pudimos sacar el coche, pandillas. Porque llovió y se enlodó y se encharcó y ya no salimos ni con nada. Aquí de la nada un lavabo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y chequen la cama, esa es la cama. Y miren, miren esto. Vente, Puchis. Y allá arriba es un cristal. Esta es la casa de Hey Arnold. Hey Arnold. Pandillas, y la vez que el año pasado, que si recuerdan el video donde estábamos ahí, aquí nos quedamos a dormir porque el coche se atascó y no salía. Y yo tenía un frío extremo en la noche, ¿te acuerdas? Sí, pero cañón. Extremo. Es que aquí hace en la noche hace mucho frío porque hay muchos árboles y por la parte de la zona en la que estamos. Y ahí se paraban los murciélagos, tus pandillas, y nos daba miedo. A mí no me da miedo nada, Puchis. Y esa nada. Es mi parte favorita. Nada. Y dice Puchis que esa es su parte favorita. Tienes que escalar para llegar a la parte favorita de la Puchis con sus botines de minero. De minero sadomasoquista. Y bueno, aquí encontramos la parte favorita de la Puchis, que es un área de jueguitos y no solo jueguitos, también de muchos libros y cositas así súper chidas. Está bien bonito aquí. Como pueden ver, la casa de mi mamá es súper curiosa. Y hay sin fin de cosas. Por ejemplo, hay unos instrumentos que yo nunca he visto que los toque. O si los tocará, a lo mejor no me ha invitado. De este libro, la narradora se llama Sherezada. Entonces, yo de este libro saqué el nombre para la hermosa Sherezada. Pero ahorita ando escuchando a una cantante que se llama Pedrina. Y así le voy a poner a mi hija Pedrina. No, nunca se va a llamar una hija nuestra Pedrina, pero nunca, ¿eh? Hago una orden judicial para que eso no se lleve a cabo. Pedrina, imagínate el bullying que lo van a hacer. Esto es algo que es como para relajarse. No sé realmente para qué sea, pero yo he escuchado que mi mamá le hace así. Ah, sí. A ver si me sale, ¿eh? A ver. Madre, sale a todos, pandilla. Ah,
te fue, Pluris. Ahora yo. Miren, pandillas, ¿han visto que, por ejemplo, dicen las personas que si tú pones una copa con otra copa y le pegas a una copa, la otra copa se rompe? Esto sí es cierto, pero tiene que tener la misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, si tú pones este instrumento, pones otro instrumento igual y logras poner en la misma sincronía el sonido, uno de los instrumentos se va a romper por las ondas de sonido. Espera un tantito, puchis, espera. No es cierto, Puchis. No, ay, ay, ay. No, amiga, ayuda. Ese va ese, mamá. Mamá. Será bueno aprender algo nuevo con hoy. ¿Con hoy? ¿Cómo le puedo poner a esta sección del video? Aprende con Paola. Hashtag. Hashtag aprende con Puchis. Sí. Y miren, pandillas, quiero contarles que ya estoy mejor de mi ojito. Véanlo. A ver, queremos verlo. No, no, no se haga nada más. Y hoy amanecí con la nariz un poquito inflamada porque ayer me quitaron el micropor, que ayudaba un poquito a la inflamación. Pero ya en unas 2-3 semanas ya me podrán ver completamente como soy. Miren lo que me encontré, pandilla. Es un trébol de 4 hojas. Sí. Es mágico. Dicen que si encuentras un trébol de 4 hojas es de muy buena suerte. Y véanlo. No es falso, miren, no es falso. Véanlo. Véanlo debajo. O sea, no le agregaste la hojita extra para hacerlo mágico. Sí. A eso te refieres. Pandillas, estamos caminando por el bosque porque queremos hacer una toma bien chida que seguramente ustedes vieron al principio, si es que no salió. Si no nos salió, nos vamos a poner muy tristes. Como pueden ver, este lugar está increíble, me encanta. Neta que venir aquí es súper chido. Uy. ¡Uy, no, Floris! Ya. No pasa nada. Mira, ¿podría ser ahí? Ajá. Si no, allá. Ok. Sí, aquí se ve bien, para hacer la toma. Por ahí pronto. Está súper resbaloso. No, Pruris, vas a caer. Pruris. Ya estamos buscando dónde grabar eso que les dijimos. Pero aquí está súper, 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 súper resbaloso. ¿Ya vieron? Entonces, tenemos por nuestras vidas. Puchis, yo si trajera mi chamarra la pondré aquí para que tú pasaras sobre de ella. Pruris. Pero como no la traigo, voy a pasar antes que tú. Jaja, no es cierto. Pásale, pues, ¿qué haces? Se me desamarró mis agujetitas. Soy el caballo y tengo un mosco, algo que me está picando la oreja. ¡Oh! ¡Puchis, no! ¡Ay, no, Flori, te tiras! Es que eres muy maldosa. Tú lo que tienes es la chikungunya, porque no es como la tuya. ¿Han escuchado esa canción, pandilla? La canta un señor. Está muy emocionada por su toma. Esperemos que realmente salga porque me voy a poner muy triste si no sale y se desilusiona. Pandillas, la vida es muy bonita al lado de esta señorita llamada Puchis Pecho Amarillo y la gente chida gira en el bosque otra vez. Hay un baile que no sé quién baila, pero que es así como de una religión que lo hacen así. Ay, dice ya, ya. Vamos por nuestro equipo de grabación, muchachos. Que... No, es una descarada. Es una descarada. La Puchis al parecer está cansada, la muy holgazana. Holgazana. Ese perrito de ahí es de la señora Maribel, la leona dormida, y se llama Deucalión. Deucalión, le ponen nombres bien raros. Pero ya hace rato le está coquetea a Cherezada. Quiere como que haya acción y no. Cherezada es una señorita Eucarión. Cherezada hasta que cumpla 50 años. No, no. No, Eucarión. No. No, Cherez. No te dejes. No, Cherez. No. No, Cherez. Está de travieso. No. Pandillas, ya se terminó este video. Espero lo hayan disfrutado. Estoy cuidando a Cherez, integridad, porque anda muy coqueta. Y no, pues, no queremos. Espero hayan disfrutado este video, ¿verdad? Sí, les dejamos nuestras redes sociales aquí. ¡Truu!
los queremos mucho. Gracias por seguir aquí los videos. Los amo mucho. Acuérdense que mañana hay video exactamente a las 4 de la tarde. Sí, 4 p.m. Sí, mucho. Nuestras redes sociales. Los amamos. Espero que se hayan disfrutado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡